En nuestra ciudad se reunieron los pequeños agricultores que se dedican a la producción de papa para participar de la sesión que llevó a cabo la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional, comisión presidida por Jacqueline Romero y que también integra el consejero Hilario Wirilef, a quienes se presentó el proyecto Fortalecimiento Convenio Tranapuente, que tiene por objetivo la producción de papa semilla de alta calidad, además de transferencia tecnológica y capacitación para fortalecer la producción en el borde costero. Propuesta de la que participan las comunas de Teodoro Schmidt, Freire, Gorbea, Caragua y Saavedra. Por ello es que los agricultores fueron acompañados por sus alcaldes Pedro Vera de Caragua y Juan Paillafil de Saavedra, ambos junto a sus respectivos equipos técnicos. Importante que nosotros podamos estar en este convenio, que es producción de papa y semilla, y además también para capacitar a nuestros técnicos, capacitar a nuestros agricultores para que mejoren su rubro. Y lo que más nos interesa es producir semilla de calidad para que nuestros productores puedan tener buenos rendimientos y puedan poder competir en el mercado, sobre todo lo que es la papa de primor. Y por el otro lado también nos interesa proteger el patrimonio sanitario, porque también han ingresado varias enfermedades, incluso nuestros vecinos acá en Pichincuara apareció el nemato dorado, que es una enfermedad que hace disminuir bastante los rendimientos y también no podríamos producir semillas. También apareció en otra zona marchitez bacteriana. Lo bueno que en la comuna de Saavedra, excepto uno o dos focos de carbones que hay, no tenemos otra enfermedad. Y eso lo tenemos que proteger y hacer conciencia a nuestros agricultores para que ayudemos a cuidar nuestros territorios y no permitir ni hacer sociedades con agricultores que vienen de la zona norte, de otras zonas y que traen semillas de zona infectada. En ese sentido nos vamos contentos porque entendemos que en la medida que la Comisión de Agricultura del Consejo Regional y el Intendente Francisco Huenchumilla observe las ganas y el entusiasmo por parte de los agricultores, vamos a llegar a buen puerto y a financiar este proyecto tan anhelado para los agricultores, de manera tal que tengan la posibilidad de potenciar la agricultura familiar campesina. También en la ocasión se dieron cita representantes de INDAP, el SAG e INEA, en este caso la directora de este centro, Ivette Seguiel, entidades que se encuentran apoyando esta importante iniciativa para la que se requiere un financiamiento de alrededor de 2.500 millones de pesos y que también contempla la protección del patrimonio fitosanitario que permite frenar el ingreso de enfermedades cuarentenarias a la zona. Las necesidades nacen de las bases, las toman, digamos, en este caso las autoridades, los alcaldes, y se tienen que hacer efectivos. Lo importante es que aquí hay una participación ciudadana donde se está escuchando a la gente, se está desarrollando un proyecto con la gente y eso, por Dios, que es valioso. Y nosotros como consejeros regionales obviamente vamos a apoyar estas iniciativas donde necesitamos que la producción específicamente de este producto que es la papa, sobre todo en esta zona costera que es relevante a nivel nacional y obviamente tenemos que cuidarla y hacerla crecer como se está haciendo ahora, así que no, apoyando a 100% esta iniciativa de los municipios. Creo que no solamente importa mucho desde el punto de vista productivo, sino también del impacto que pudiese tener con los productores de papa de esta comuna. Nosotros, antes de aprobar, naturalmente quisimos conversar con los dirigentes, con las personas, para ver cuál es su opinión. Aquí hay una unanimidad absoluta de que necesitan este proyecto. Felicitar a los alcaldes, particularmente al alcalde de Puerto de Saavedra, don Juanito, y por supuesto a mi amigo Pedro Vera de la comuna de Carahue. Y los próximos días vamos a recorrer las tres comunas. Y esperamos los próximos 15 días tenerlo despachado como proyecto. Así que muchas felicitaciones, por supuesto, también al equipo técnico de la municipalidad, que le va a significar un buen trabajo y, por supuesto, queremos ayudar a la gente del campo. Propuesta que recibió todo el apoyo de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional, lo que sin duda beneficiará a nuestros agricultores que se dedican cada día a la producción de papa y así puedan mejorar la producción, sus ventas y contribuir con el sustento para sus familias. Muy bueno, porque así vamos a tener acceso a tener buena semilla, que hace tiempo que estábamos castigados sembrando puras variedades que jardines en nuestra chacra. Ahora vamos a tener unas variedades, una flor en nuestra siembras, ¿no? La gestión del alcalde Puta fabuloso, eso les celebro que se hayan unido entre varias alcaldías, porque así toma más fuerza, así como nosotros también como pequeños agrupados siempre sumamos más fuerza. Un buen trabajo está haciendo y espero que esto no se pierda, sino que podamos continuar igual y sobre todo, digamos, la unidad con todos los dirigentes y los agricultores en general. Así que muy buen trabajo está haciendo el alcalde dentro de la comunidad de Saavedra.